Tanto dieron al cántaro que ya se quebró. No me digan que nada pasó del suplicio de Tántalo que acá se sufrió. No tenemos la culpa tú y yo. Como he vivido lo mío, soy reticente al sermón y a sacrosantas verdades hechas por repetición. Me pone mal el guión para recitar a coro y me asisten mil razones que vienen a confirmar la mala reputación de las buenas intenciones. La mala reputación de las buenas intenciones, de las buenas intenciones proclamadas con denuedo. Más bien hay que tener miedo o al menos gran precaución. No tolero al santurrón de solapada violencia ni a quien te pide abstinencia con el estómago lleno y anda ganando indulgencia con escapulario ajeno. Y anda ganando indulgencia con escapulario ajeno, con escapulario ajeno. Y con esfuerzo prestado anda en el burro montado que vive de presunción. Como no soy el peón de un ajedrez trasnochado, prefiero darle de lado y cruzarlo por la izquierda, aunque lo mande allá mismo si es que se pone pesado. Aunque lo mande bien lejos, pues bien que se lo ha ganado. Tanto dieron al cántaro que ya se quebró. No me digan que nada pasó del suplicio de Tántalo que acá se sufrió. No tenemos la culpa tú y yo. Prefiero sinceridad a cualquier otro atributo. Solo el maligno y el bruto no respetan la verdad. La Biblia lo dijo ya, que hay un tiempo para todo y que lo oculto será revelado en su momento. Que aunque provoque aspaviento, lo escondido se sabrá. Lo de las torres gemelas y 4000 cosas más. Oye, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá. Lo postuló el viejo Marx y eso en la vida lo ves. No pensará en proletario quien vive como burgués. Como resulta que el ser determina la conciencia, no puedes pedir paciencia a quien vive atormentado por la cotidiana urgencia y los precios del mercado. Ese que en una semana el sueldo se le esfumado. Vea, ajá, 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 ajá. Si por meter tú la pata, los otros pierden la pierna, no vale disculpa tierna ni lamentación barata. Pues si la cosa se trata de guerra a la impunidad, declararé la equidad tantas veces proclamada, sacarte de la jugada para que no lo hagas más, sacarte de la jugada para que no jodas más. Tanto dieron al cántaro que ya se quebró. No me digan que nada pasó del suplicio de Tántalo que acá se sufrió. No tenemos la culpa tú y yo. No tenemos la culpa tú y yo. No tenemos la culpa tú y yo. Hola y bienvenidos a su programa Entre Manos. Hoy con un trovador muy especial, con una larga trayectoria dentro del movimiento de la nueva trova y yo creo también dentro de la canción cubana, que muchas de sus obras han sido ya cantadas por otros cantantes, otros trovadores, ya fuera de Cuba también. Como ponen aquí, el filósofo de la trova, Benito filósofo de la popular. Ajá, popular. Bastante popular. Benito de la Fuente, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Beni, ya esta es la segunda vez que tú estás por acá. La segunda vez, sí. Me contaste que hace, bueno, 8 años atrás. Sí, hace 8 años atrás viniste al segundo año del programa. Ah, algo así. Porque ya vamos a cumplir casi 10 el año que viene. Sí, señor. Estamos cumpliendo 10. Te vemos en los escenarios. Te vemos en las Tres Tazas de Silvio, te vemos en la Peña de Juan Carlos, te vemos en la Casa del Alba.
te enriquece eso, estar cantando junto a jóvenes trovadores? No, por supuesto que sí. O sea, me enriquece con los jóvenes trovadores y con los viejos trovadores también. Así porque además, yo sé que tú sabes, porque tú también eres trovador en definitiva, yo sé que tú sabes que esto, además de un trabajo, porque uno tiene que darle cierto rigor, etcétera, etcétera, o sea que no es tampoco así por sport, ¿no? Sino que uno tiene que darle cierto rigor. También uno se divierte, ve a los amigos, te das cuenta, disfruta de los amigos, ya, de lo que hacen la gente. Como por ejemplo, mira, hoy conocí a Freddy, o sea, lo conocí, quiero decir. Quizá tú no conocí a Freddy. No, chico, lo vi mencionar, pero no lo conocía, no lo había oído nada de él, y de verdad que es una cosa bien interesante. Y eso es algo que realmente lo construye a uno, o sea, te enriquece, ¿no? Yo creo que eso está en todos los trovadores. A mí, no sé, que estamos aquí, nos gusta. Igual que estabas hablando, ir a los conciertos, amigos. Claro. Porque además aprendes. Y además compartes con los amigos también. Por supuesto. Y eso yo creo que está en todos nosotros. Así que, Benny, otro tema. Esta primera canción, por cierto, quiero hablar de ella. Se llama Fe de Vida. Y es una canción que da título a un disco que hice hace como 3 años. Con Colibrí, por cierto, no ha salido a la venta todavía el disco. ¿Y tú? Sí, sí, pero yo le he sacado pirata. O sea, ¿cómo es eso? Sí, no, un... sí. No, no, claro, porque sí, ¿qué puedo hacer? Claro, si no, imagínate tú. ¿Qué puedo hacer? ¿Y ahora? Vamos a hacer una canción que hice hace mucho tiempo, se llama Un Samba Suave. Sí, ¿cómo que no? Muy popularizado por Mario Bacán. Ando queriendo compartir un atardecer contigo para charlar de lo que fue suavemente como amigo y remover ya sin pasión ese tiempo adolescente cuando era tuya mi canción y mi corazón urgente. Ando queriendo revivir ese tiempo afortunado cuando era nuestra la ciudad con 5 pesos prestados, de madrugadas frente al mar, ebrios de un amor demente, de no acertar a comprender la tristeza de la gente. Dime que sí, que tú también te estremeciste sin querer cuando nos vimos en la calle antes de ayer y nos cruzamos un estúpido qué tal, no sé por qué. Dime que sí, que sería hermoso vernos hoy y recordar que al fin y al cabo no hayas nada que objetar y todo mundo que ganar. Dime que sí, que tú también te estremeciste sin querer cuando nos vimos en la calle antes de ayer y nos cruzamos un estúpido qué tal, no sé por qué. Dime que sí, que sería hermoso vernos hoy y recordar que al fin y al cabo no hayas nada que objetar y todo mundo que ganar. Un samba suave para ti, para la verdad que fuiste, para la niña que perdí, del loco que conociste. Un samba suave para ti, que remueve en tus sentidos aquella gloria de vivir en que nos reconocimos. Dime que sí, que tú también te estremeciste sin querer cuando nos vimos en la calle antes de ayer
cruzamos un estúpido qué tal. No sé por qué, dime que sí, que sería hermoso vernos hoy y recordar que al fin y al cabo no hayas nada que objetar, ni todo un mundo que ganar. Un samba suave para ti, para la verdad que fuiste, para la niña que perdí, del loco que conociste. Un samba suave para ti, que remueve en tus sentidos aquella gloria de vivir en que nos reconocimos. Eso fue una de las obras que se fue muy popular, ¿eh? En los esa años... canción la hice hace mucho tiempo. No, la cantabas con el grupo Mayo Bacán. Sí, cómo no. ¿Eh? Y por eso me trae muchos recuerdos bonitos. Habla tú ahora. Sí, no, yo sí no puedo recordarlo, aunque sí crecí con muchas de esas canciones, por claro, supuesto. Claro. Y bueno, profesor, usted hablaba del disco Fe de Vida. Ajá. Aprovechamos y entonces nos comenta a nosotros, a los televidentes, de qué va el disco, cuántas canciones trae. Bueno, el disco tiene 10 canciones y trae, ¿cómo decirte? Es como una... Algunas canciones son nuevas, esta Fe de Vida es nueva relativamente, pero otras canciones, este está un samba suave, y están otras canciones mías antes, viejas, ¿no? Que había cantado con Mayo Bacán, porque casualmente el productor y el arreglista del disco son Adolfo Costal y Rafael Guedes, que son... O sea que eran de Mayo Bacán. Eran del grupo también. ¿Te das cuenta? O sea que les fue relativamente cómodo hacer el disco ese, porque, digamos, muchos arreglos ya lo tenían en mente, ¿no? Porque fueron cosas que... Y además canciones que ya ellos conocían, estaban claro, familiarizados. Claro, conocían. Pero bueno, la idea es buena en el sentido de que realmente como el disco se llama Fe de Vida, pues Fe de Vida ustedes saben que es como un documento que uno enseña porque está vivo. O sea, uno dice, espérate que estoy vivo, no voy a pensar que morí. Y entonces es la idea, ¿no? Está, y muy activo lo que decía Marta, lo vemos en sí, la peña de Silvio Alejandro, peña. En la peña de Legrenda y Caimán Barbudo. Sí, cómo no. Y que esa interacción que usted nunca ha perdido con las nuevas generaciones, ¿cómo usted ve entonces la vida del trovador, de la trova, de la canción en la actualidad? ¿Cómo ve a los exponentes del movimiento? Bueno, yo creo que tiene el progreso lógico, ¿no? Que tiene que haber, o sea, hay muchos trovadores que ahora, digamos, actualmente hacen mucho rock también, ¿no? Incluso rap, incluso, ¿no? Y entonces, claro, no dejan la guaracha, el son, la cosa esa, que son tradicionales y son, digamos, un soporte cultural nuestro, ¿no? Pero tienen su variante, ¿no? Cosa que es buena porque claro. En la medida en que en la variación está el gusto, como dicen. Y nuevas generaciones tienen que tener nuevas ideas, ¿no? Y por ahí andan los tiros. No, y nuevas formas de también de abordar los ritmos, las cosas, los ritmos cubanos. Claro que sí. No sé, muchas cosas tenemos que hablar. Muchas cosas se pueden hablar. Efectivamente, pero queremos oírte a ti. Bueno, mira, hay una canción, porque esta canción, como habrán podido notar, se lo hizo una mujer que quise mucho, ¿no? De hecho, es la madre de mi hija. O sea, la madre de mi hija, de la que nos separamos hace muchísimo tiempo. La única hija que tengo, por cierto. Y la hice por ella, ¿no? O sea, que fue un bello amor, creo. Pero hay amores que no son tan bellos. Y de eso se trata esta canción. Que la hice hace poco, que se llama Cuando la vi, lo supe. ¿Qué es lo que pasa? Que esta es una canción que no es de ahora. O sea, es una canción que viene de allá. O sea, el argumento viene de lejos, de hace mucho tiempo. Cuando uno salía a la calle, le hablaba a una mujer y esperaba, quería, etcétera, etcétera, que le dijera que sí. Ahora, cuando uno le habla a una mujer,
Lo que está rogando es que no le diga que sí, porque si uno se mete en un lío espantoso, es un problema. Y entonces, por ahí andan los tiros. O sea, es una canción de tema viejo, pero actual, ¿no? Cuando la vi lo supe, que me complicaría y que quizás su mundo y todos sus asuntos serían cosa mía. La rueda del destino giró como solía. Sé que tenía algo en mente, pues me puso allí donde la encontraría, donde la encontraría, donde la encontraría, donde la encontraría, varón, que sería cosa mía. Cuando la vi supuse que me involucraría y que sus condiciones serían las razones que yo aceptaría tras su mirar lancero de franca alevosía y su cuerpo glorioso, fino, luminoso, yo me perdería, que yo me perdería, que yo me perdería, que sería cosa mía quizás. Cuando me sonrió llegué a pensar que era mi día, que me tocó la suerte, que mi número salía, que era mi pasaporte, brother, de acceso a la utopía, que sería mi transporte y el mejor resorte contra la apatía y para la alegría, y para la alegría, que sería mi alegría, para mi alegría. Pero la vida te sorprende, porque quién lo diría, que todo aquel encanto era solo atrezo y escenografía. Cuando quieres ver algo, lo verás a porfía. Con frecuencia la mente hace realidades cualquier fantasía, cualquier fantasía, cualquier fantasía, cualquier fantasía, varón, cualquier fantasía. No intento moralejas, ni refranes tampoco, pero sinceramente aquel look imponente me sacó de foco. Al intimar con ella luego, entendí que pasaba. Capacidad instalada regia, pero no funcionaba. Al intimar con ella luego, entendí lo que había, capacidad instalada regia, mi cabeza vacía, capacidad instalada regia, mi cabeza vacía, capacidad instalada regia, y dentro tontería. Sí, señor, sí, señor. Ven, y tú te mueves entre la guaracha, el son. Ajá. ¿Podrá ser Benito de la Fuente algún, en cualquier momento, un rap o algo de eso? Chica, ¿sabes qué? Hice un reggaetón. Mira, se lo hice, por cierto, a Ray Fernández, o sea, pensando en Ray Fernández. Eso no lo voy a cantar aquí porque hace falta fuerza, ¿no? Se llama reggaetón o alusivo. ¿Reggaetón? Reggaetongo. Reggaetón, sí, una onda del reggae, o sea, el reggaetón y el songo. O sea, un reggaetón go, que es el de Formel. Y entonces, quiero decir, hice eso porque, o sea, me di cuenta del fenómeno, digamos, sociocultural que es Ray, sí, Fernández, claro, ¿no? Quiero decir, esas cosas que tiene ahí en el tuntún y tal. Y entonces le hice eso. Y he hecho eso, y quizás algún día un rap, no sé. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Puede ser. Oye, Benny, tú sabes que ya este programa va muy rápido, sí. Pensamos que, pues mira, ya el tiempo se nos está acabando. No fue ya. Que, sí, no, pero vamos a agradecerte tu presencia en nuestro programa, sabes que esta es tu casa. Y nada, despedirnos con un tema tuyo. Está muy bien. Bueno, voy a hacer una canción que yo creo que tú conoces, la he tocado por ahí, que se llama Defensa de la Cosa, porque estoy defendiendo la cosa. Defensa de la Cosa. Sí.
Que no me vengan con cuento de que la cosa está mala. No anden tirando bengalas sin fundamento. Si reina la incertidumbre con toque de surrealismo, eso te entrena y te ayuda a ser tú mismo. Conócete tú y no busques explicaciones. Así te evitas estrés y preocupaciones. Conéctate a la corriente de la rutina y ya verás cómo todo se te encamina. La cosa tiene su cosa y según se vea, aquel que no se la sabe la tararea. Aquel que no se la sabe la tararea. Aquel que no se la sabe. Aquel que no se la sabe, que no me venga diciendo que la cosa está en candela, que los salarios no alcancen, es pura muela. Si te pones creativo y no te espante el prejuicio, puedes llegar a un estado pleno y propicio. Afíliate a la doctrina del zen budista, que en lo de vivir con poco son más que artistas. Paga tu karma con paciencia y con mesura y mira a los opulentos desde tu altura. Oye, que no me vengan con eso de que la cosa está dura. Mira ese grupo que vive con tanta holgura. La vanguardia proletaria no es invisible y ya ves cómo es de próspera y sostenible. Sacúdete bien ese chaleco antiduda y no andes cogiendo lucha que no te ayuda. Ya se te dijo que no te hagas ilusiones. Tú sabes que esto funciona, puros coge consejo, mi hermano, y memoriza este lema. No me metan ruido en el sistema y memorízalo bien para que no tengas problemas. No me metan ruido en el sistema. Si en el recipiente sube solo la nata y la crema, no me metan ruido en el sistema. Que si cogen vacaciones pueden ir hasta Ipanema. No me metan ruido en el sistema. Que no me vengan con eso de que la cosa está mala. No anden tirando bengalas sin fundamento. Sin fundamento, sin fundamento. Sin fundamento, sin fundamento. Gracias, Ben. Ahí estaba, defendiendo la cosa. Ahí, defendiendo la cosa. Las cosas cambien de color, no importa, pase el tiempo. Las cosas suelen transformarse siempre al caminar. Pero tras la guitarra siempre habrá una voz, más visto, más perdida por la incomprensión de ser. Uno que siente como en otro tiempo fue también. Hay también corazones que hoy se sienten detenidos. Aunque sean otros tiempos hoy y mañana será también, se sigue conversando con el mar. Cambien de color, no importa, pase el tiempo. No
No importa la palabra que se diga para amar, pues siempre que se cante con el corazón habrá un sentido atento para la emoción de ver que la guitarra es la guitarra sin envejecer. Que la guitarra es la guitarra sin envejecer.